Bueno, ¿quieres ver cómo llegaron algunos mexicanos a Rusia? Sí. Llegó la bendición. Ya están en Moscú los duranguenses que se lanzaron a la aventura mundialista en un viaje a bordo de la bendición, un autobús que modificaron y adaptaron con simbolismos y detalles mexicanos. Luego de 18 días de travesía, finalmente llegaron a la capital rusa para ser parte de la historia del mundial y ver jugar a la selección mexicana. A través de la página de Facebook Inge su Matrushka, los seis amigos han documentado su paso por el viejo continente, siempre acompañados de sombreros mexicanos, máscaras de luchadores y, por supuesto, la bendición. A su llegada, fueron recibidos entre gritos y cánticos por otro grupo de mexicanos. El singular medio de transporte se embarcó el 25 de abril en Altamira, Tamaulipas, y llegó a Alemania el 26 de mayo. Desde entonces, los aventureros han recorrido ciudades como Berlín, Praga, Budapest, Lituania, Cracovia, Riga, Tallin y San Petersburgo, entre otras. Uno de los viajeros contó que la reacción de los europeos al ver a la bendición ha sido extraordinaria. Le toman fotos y los tratan muy bien, además de preguntarles por el significado de los simbolismos que tiene el camión que se convirtió en su compañero de aventuras. El vehículo tiene todas las características de un camión urbano, como estampitas de la Virgen, peluches, el libro vaquero y hasta el chapulín colorado en la cabina, mientras que por fuera lleva el colorido mexicano pintado, un altar de muertos, mariachis, las tradicionales plazas y hasta un puesto de tacos. También las ciudades a las que arribarán están pintadas como si fueran las paradas de cualquier camión de ruta. Claudia Maldonado, Noticieros Televisa.